Bueno, Carmelo Guercio, preparándote para lo que va a ser una nueva fecha de el CAP este próximo domingo en TC4000. Bueno, estás trabajando, ¿no? Sí, estamos ajustando el cigüeñal del motor que corrí la primera carrera y bueno, hicimos uno que me ha cortado el cigüeñal, ya está puesto y ahora estamos terminando el segundo. Sos prácticamente especialista, diríamos, en Torino. Mirá, digamos que sí, toda la vida he hecho Torino y siempre buscándole los desarrollos. Si bien he tenido que preparar otras máquinas, como la que le preparé hace varios años atrás a La Peña, un Chevrolet que salió el flaco campeón, el primer campeonato, lo hizo con el motor que le armé yo. Y después ha seguido ganando otras carreras. Bueno, te vas preparando para una nueva fecha. Has trabajado mucho, bueno, mucha inversión para poder estar en pista, ¿no? Y sí, mira, el problema viene que hay que adquirir cosas que a veces están rotas o gastadas y bueno, y sale mucho dinero. Pero lo bueno que lo hemos podido armar, está listo y mañana ya vamos a salir a la ruta a caminar a Torino. Bueno, qué bueno, ¿no? Con tiempo de ya tener lista la unidad para poder estar y ser protagonista el fin de semana. ¿Cómo se preparan? ¿Con quién van a ir? ¿Va el grupo de amigos? ¿Cómo lo manejan? Sí, van toda la gente que trabaja conmigo, los chicos amigos y bueno, y algún otro más que se suma siempre. Bueno, por este lado, ¿qué tenemos? Ahí seguimos por acá. Acá tenemos un 380W que se lo estoy haciendo a un señor de La Toma, ya lo tengo listo, listo, listo. Y bueno, le vamos a dar un par de horas en marcha, ablandar, carburador. Carburarlo bien y ya lo voy a llamar para que lo venga a retirar. Es un 380W, es original, que son los que venían en los Torinos. Y bueno, yo lo he conservado muchos años en el tema de carburación y bueno, se lo he vendido al señor Botine de La Toma. Ah, este es un motor que vos ya lo has tocado, lo Sí, tenés. lo he desarmado completo, lo he armado y bueno, le he puesto la carburación por pedido de él, así que está prácticamente terminado. Impecable, ¿no? El motor, todo Sí, lo que es. sí, sí, sí. Y lleva muchas horas de trabajo. ¿Cuántas horas lleva armar un motor así? Y hacerlo bien, 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 bien te lleva 250 horas. Bien, No lo hace en un ratito. ¿Y Si lo por día hace. cuántas horas le puede dedicar para? Bueno, yo me doy el lugar, lo hago en los ratos libres, los fines de semana, pero no tengo un horario fijo. Pero más de 3, 4 horas por día no se le Y puede un día dar. trabajo 1 hora, otro día trabajo 8 horas. Claro, es. Es repetitivo. Sí, lleva su tiempo. Sí, sí, Y ahí en el banco de trabajo tenemos de todo, ¿no? sí. Sí, están las otras partes del motor que estoy presentando y lo voy a armar. Pero bueno, este es mi ámbito, acá es donde trabajo, acá es donde hago las cosas. A veces hace algunas reformas y mejora, a veces te va para atrás. Esto no hay nada que diga, le hago esto y anda más. No, no, Claro. tenés que probar. Bueno, mucha gente la última nota veía, comentaba, bueno, recordaba incluso, bueno, tu historia personal del Ninjera, bueno, gente que no lo podía creer, que, bueno, ¿qué nos podés contar? Vos siempre sos sencillo, porque en definitiva, con una historia tan importante de vida, vos seguís armando, compitiendo, ¿qué nos podés contar? Sí, lo de esa carburación en San Pedro en el 67 fue una anécdota. Yo ya venía de vuelta, yo he andado por Sudamérica, yo me quería, viste esas locuras cuando uno tiene de niño, me quería encolumnar en la fila del Che Guevara y bueno, me fui a buscarlo a Bolivia. Y cuando llegué a Bolivia, el Che Guevara hacía 7 años que se había ido a Cuba. Así que bueno, me quedé buscándolo, no lo pude conseguir. Y bueno, anduve de vagabundo y anduve varios años. Y cuando venía de vuelta, que me enteré que corrían los Torinos, me llegué. Y bueno, esa es la anécdota que incluso la cuenta el mismo Oreste Berta. Pero yo digo que fue una anécdota, fue una casualidad y punto. Decir que yo conocía estos carburadores,
porque estos carburadores los he arreglado en el año 65 en un Alpine A110. El Alpine A110 trae dos carburadores de fábrica. ¿Son los mismos? Los mismos, nada más Mirá vos que Berta le ha puesto tres. Y Ajá. bueno, esa es una anécdota, yo no me agarro de eso porque no me No te interesa. hace falta, no, no No, sé. no, 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 no. Yo lo que hago está a la vista y bueno, el que la quiera creer, que la crea, el que no quiera creerla, que no la crea. Está el libro que se ha terminado, hay que hacerlo imprimir ahora, Claro. pero se hizo un libro bastante importante buscando los lugares a donde yo le anunciaba, así ¿Eso que... está, hay alguna copia? ¿Vos tenés ya Tengo en un copia? pendrive Ah, toda la bueno. historia Ah, bien, y bien, han hecho bien. como 5.000 kilómetros buscando las partes, los lugares. Por eso digo que he tenido la suerte que esta gente que estaba escribiendo el libro han encontrado a los que yo le Las nombraba, evidencias, las digamos, claro. evidencias. Y Víctor García murió justo hace ahora 2 años. Mirá vos, ¿no? Pero estuvieron en la Era el casa. escritor, diríamos. Sí, no, ese es el que me enseñó mecánica, Víctor O García. sea que, claro. Fueron a mi pueblo, buscaron las evidencias, porque vos le tirás la idea y después ellos la buscan. Y Claro. si vos no tenés resultado con la evidencia, seguramente no es creíble. Tal cual, tal cual. Así que vamos a ver si ahora lo puedo hacer imprimir. Sale mucha plata, pero bueno, esa es la historia. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otros motores tenés acá, así como para contarle a la gente? ¿Motores Fiat 600? ¿Hay algo, Sí, no? sí, sí, sí. Y motores Fiat 600 hay 5 o 6 ahí sobre el banco. Claro. Y tengo el que le hice a mi nieto, que es este que está acá, que se lo he hecho para la 850, pero es Fiat 600 ¿Es original esto? original, Ajá. 8,45 centímetros cúbicos. Y bueno, le tengo que armar el casco ahora, pero siempre por la falta de tiempo. Pero este es para mi nieto. Ah, qué bueno. Sí. O sea que va a ser, diríamos, el sucesor, diríamos, de Carmelo Guercio, Y puede deportivamente. ser, puede ser. Tiene que aprender a manejar porque no sabe manejar. Ha Claro, o sea corrido que. en chatarra y Y en en los los autos eléctricos, eléctricos, nada claro. más. Y en las chatarras anduvo bien porque se largó allá y lo pudo al campeón y su campeona. Así que, Ah, bueno, bien, bien, bien. bien. Pero, claro, hay que tener experiencia. Esto no es acelerar nomás. Aunque esto no podían acelerar mucho chatarra en descenso porque no tenía el motor. Claro. Pero ahí está la finura del que maneja. Que no trabándolo no se frena, porque si vos lo trabás se frena, y después ¿cómo recuperás si no tenés motor? Claro, es imposible. Imposible. Y bueno, vos has visto que hemos ido, y yo también tuve suerte, fui a San Javier y gané 7 bajadas. Qué bárbaro, ¿no? Sí, y yo también digo, puta, un tipo grande, largarse. Creo que es más peligroso chatarra que un TC4000, ¿o no? Sí, Yo digo que sí, ¿no? hoy sí, porque tener el vacío ahí se ve azul para abajo. Claro. Así que, pero ha sido una linda experiencia. Todo suma. Bueno, Carmelo, agradecidos y nos vemos el domingo, ¿eh? Bueno, te agradezco por visitarme y bueno, contar la historia.